Doncs este és un xicotet fragment del documental del que parlarem ara, precisament que el cap de setmana es van celebrar els Goya. I la veritat és que el món de l'audiovisual no sempre mostra una visió diversa de la societat i es tendeix sempre a representar els mateixos models. No obstant això, de tant en tant hi ha iniciatives com la que acabem de veure ara, un xicotet fragment, que van més enllà. Iniciatives que avui els volem mostrar de la mà, com sempre, de David Casinos. Molt bon dia, David. Bon dia, Clara. ¿De qué se trata? ¿De qué parlem hoy? Pues mira, hoy vamos a conocer a los artífices de un spot, un vídeo completamente inclusivo. Ellos, además, el 25% de los integrantes del reportaje tienen alguna discapacidad. Y como estamos hablando de cine y además de los premios Goya, ellos para nosotros se merecen ya ese premio porque Tiempo de Blues bueno, es uno de los spots más populares ahora mismo, ¿no? És un curtmetratge, de seguida anem a parlar d'este projecte amb ells perquè ens acompanyen en este plató Miguel Ángel Font, que és el director del curtmetratge. Molt bon dia, benvingut. Hola, buenos días. També ens acompanya Vicent Alcoy, que és el responsable de màrqueting i coordinador del guió. Bon dia. I Juan Benagues, que és l'ajudant de producció. Molt bon dia, Juan. Bon dia. Moltíssimes gràcies, benvinguts. Primer ens agradaria que ens contares, com a director d'este curtmetratge, com sorgís la idea de fer un curt inclusiu. Sí, hace dos años lanzamos nuestro primer proyecto que era accesible, que se llamaba Xmile, y después, pues dado que a las proyecciones pues pedían venir más personas, por ejemplo, personas ciegas, personas sordas, incluso personas sordociegas, pues empezamos a notar que había efectivamente una demanda de productos culturales que pudieran ser accesibles para todas las personas, y la verdad es que es un tema que engancha, ¿no? Entonces empecé a investigar, empecé a informarme, empecé a hablar con muchísimas personas con diferentes capacidades, y entonces lo que decidí fue realizar otro proyecto, pero con todo lo que había conocido, simplemente aplicarlo a mi trabajo como guionista, a mi trabajo como director, etc. Lo que pasa es que Tiempo de Blues al final ya no es solamente un cortometraje, sino que del propio cortometraje salieron dos proyectos. Caram. Tiempo de Blues, que es solamente un cortometraje que cuenta una historia que nada tiene que ver con la discapacidad, y luego un documental en el que se explica cómo hacer cine inclusivo y también cómo hacer que pues al final cualquier persona pueda entender qué puede hacer en esta sociedad para que al final pues estos vivamos más unidos y más cohesionados. Vicente, tú tienes ceguera y tienes una artrosis pigmentaria, ¿no? Y Juan tiene movilidad reducida, pero nada de esto ha sido un inconveniente para poder trabajar en este corto. ¿Qué mensaje es el que queréis trasladarnos? Pues mira, el mensaje seguramente sea el propio Tiempo de Blues. Estamos contando una historia que, bueno, que en este caso habla de dos personas de muy diferentes que se encuentran en un lugar determinado y gracias a esa capacidad de conseguir tener ese diálogo y esa interactuación entre ellos, consiguen ambos dos llegar a un punto de sus vidas donde se entienden, se apoyan. Y nos da a entender, valga la redundancia un poco, que si estamos predispuestos podemos llegar a hacer muchas cosas todos juntos. No hay que hablar ni de discapacidad ni capacidad, sino de personas que estén realmente interesadas y preparadas para normalizar las situaciones. Perquè tots tenim capacitats i cadascú, Juan, diferents. Són capacitats però simplement diferents les que tenim cadascú per a fer determinados proyectos. Bueno, yo diría que realmente no son diferentes, ¿no? Tenemos capacidades y ya está. Lo único es que algunas personas necesitamos algún apoyo para poder. Pues yo, por ejemplo, no sé, vivo por mi cuenta hace 13 años, pero necesito una persona que me asista, ¿no? Pues bueno, con eso yo en rodaje pues era uno más, o sea, yo ya una persona que me ayuda en lo que necesito. Y en el resto, pues, como cualquiera. No sé, bien. Uno más. Sí, realmente sí. Y aparte, en el rodaje, como que el ambiente que había era muy, muy de amigos, muy de buen rollo, ¿no? Y al final, entre unos y otros, no sé, yo alguna vez pues, he ayudado a Vicente
le echo un poco de guía, ¿no? Por ejemplo. Bueno, es complicado y además mal conductor porque aceleraba, sin avisar me aceleraba y claro, la cosa. Pero no, pero muy bien, muy bien. Ha sido una experiencia increíble, la verdad. Bueno, pues Clara, un equipo del Matiapún ha podido estar para conocer a algunos miembros del rodaje, además en una de las localizaciones que ha sido en la plaza de Patras de Valencia, así que si os parece, vamos a ver ese vídeo. Muy bien. Tengo síndrome de Usher durante muchos años, tengo el campo visual reducido, tengo visión central, no periférica, con lo cual si me fijo mucho, tengo mis truquillos para poder seguir haciendo fotografías, pero bueno, fijo la vista en lo que quiero fotografiar y así lo hago. Tengo mis trucos para sobrevivir en esto. En concreto en el rodaje, pues Miguel Ángel me propuso un nuevo reto, que era el continuar los diálogos para ver si se nos saltábamos alguna frase o si estaban todos correctamente. Esos diálogos me los puso en orden de rodaje, me los pasó a una tablet y yo ahí con una serie de elementos que tengo, pues pude estar siguiéndolos en lo que era en el set, para que así demostrar que bueno, que si se quiere, se puede. Cuando empezó Tiempo de Blues me comentó si quería hacer labores de producción, ayudar, y bueno, yo en ese momento no estaba haciendo nada y dije que sí. Pues yo creo que hemos demostrado que, primero, bueno, eso ha sido cosa más de Miguel Ángel, que se puede hacer cine inclusivo desde el principio para todo el mundo, y luego pues el equipo, pues hemos demostrado que aunque hayan personas con diversidad funcional en el equipo, se puede funcionar igual. Cada uno ha hecho el trabajo que tenía asignado y lo hemos hecho bien. Y se ha mostrado un poco eso, ¿no? Que es posible, se puede hacer. Soy la community manager y soy un poco de actriz en el corto. Yo tuve un tumor en el corazón que me causó dos ictus graves. Yo era policía. Y yo no paraba de hacer cosas. Y claro, lo que me pasó fue que yo dejara de hacerlo todo, yo volví a nacer. No podía caminar, no podía hablar, perdí la vista de este ojo, no sabía leer, no sabía escribir, no reconocía a mi familia, no sabía que tenía una hija. Y claro, yo, de toda la vida que tenía antes, haberme enclaustrada en casa fue horrible. Pero el hecho de participar en Tiempo de Blues, volví a tener vida, ¿sabes? Ya no era una ama de casa. Que yo nunca había sido una ama de casa, ni quería serlo. Estos eran algunos de los protagonistas que formen part de este Tiempo de Blues, que tenemos unas ganas tremendas de poder ver este curtmetratge, pero primero volem parlar amb un de los protagonistas que apareix en ell, porque para nosotros es todo un ejemplo de superación. Está amb la nuestra compañera María Fuster y es tracta d'un dels fotògrafs de Juan Antonio Parra. Endavant, María. Sí, Clara, del presente. Juan Antonio es sord y té visió molt reduïda, però això no ha impedit que treballi com a fotògraf en Tiempo de Blues. I avui ens acompanya per a contar-nos en primera persona com va viure aquesta experiència i enviar un missatge molt clar a la societat. Juan Antonio, benvingut. Conta'ns una miqueta com va ser el teu treball dins del projecte. Bueno, en el projecte Ex-Mai, claro, yo trabajaba, perdón, como fotógrafo hasta que la visión me limitó un poco el trabajo, pero me siguió interesando mucho la fotografía y continué haciéndole fotos a mis sobrinos hasta ahora. Y cuando conocí a Miguel Ángel, claro, se dio cuenta que me gustaba mucho la fotografía y decidió contar conmigo. Tu demostres, Juan Antonio, que finalmente los obstáculos es poden, qualsevol de los obstáculos es poden superar, ¿verdad? Sí, efectivamente, todos se pueden superar. Lo importante es superarlos para no quedarnos en casa y seguir moviéndonos, porque si nos quedamos en casa al final eso nos da un poco de depresión, de tristeza, y eso no es lo importante. Siempre es al estar activo y animado para hacer, para enfrentar nuevos proyectos. A todas aquellas personas que están a casa, Juan Antonio, y que piensen que siempre hay dificultades y que no pueden afrontar cualquier cosa y que las personas con discapacidad no pueden enfrentar las cosas, ¿qué les dirías? Bueno, yo les diría
que, por ejemplo, a ver, que hay que salir, que, por ejemplo, seguir quedando con amigos para poder seguir hablando y que abrirse un poco al nuevo mundo, continuar haciendo cosas, acordar, ir a nuestras distintas asociaciones, de todo un poco. ¿Y on t'agradaria que arribara este curtmetratge i quin missatge t'agradaria traslladar a la societat, també? Cuando se estrene Tiempo de Blues, me gustaría que por ejemplo, que sea una iniciativa muy buena para todo el mundo y esperemos que se difunda a todo el mundo y que lo puedan disfrutar más gente. Y que los disfruten, y tant que si ara tens alguns projectes futurs així en ment. Ahora en adelante, por ejemplo, también la limitación, por ejemplo, quiero añadirla, que la tenemos las personas con dificultad en la visión. Quiero pedir que necesitamos más recursos para que nosotros no nos quedemos en casa y sigamos haciendo nuestra vida de forma normal. Moltíssimes gràcies, Juan Antonio, per este missatge tan esperançador i per contagiar-nos aquesta actitud tan positiva afront a la vida, de veritat. Moltes gràcies per acompanyar-nos a Ciutat Matí aquí. La veritat que el seu testimoni ens avorrona, ens posa els pèls de punta. Miguel Ángel, el curt, a més, compta també amb la participació de José Manuel Casany, del cantant de Seguretat Social. Com vau aconseguir que diguera sí al vostre projecte i quin és el paper que té en este curtmetratge? Pues bueno, el cortometraje lo que habla es eso, de dos personas totalmente dispares, una niña y un hombre como José Manuel, que no encuentran forma de comunicarse, de entenderse, hasta que hablan sobre la música, ¿no? Por eso Tiempo de Blues. Y en este caso, pues yo pensaba que una parte de la autenticidad, ¿no?, que creo que estáis viendo que se respira en el proyecto, si hablamos de discapacidad, contamos con personas con discapacidad. Si hablamos de música, no solamente necesitamos un actor, necesitamos a alguien que sea música, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, pensé que José Manuel Casany era un artista que podía adaptarse al mundo del cine, que era algo nuevo para él, pero sí que podía aportar todo ese conocimiento y esa vida y esa historia de la parte de la historia española de la música que pasa por él, y queríamos transmitirla por ese sentido de veracidad, de hacer las cosas más reales, ¿no? Además, Tiempo de Blues, lo hemos visto, cuenta con autodescripción, lengua de signos y también subtítulos para sordos, ¿no? Sí, correcto. Que lo habitual es que en el mundo audiovisual no tenga tanta accesibilidad, sino es todo lo contrario, es así, ¿no? Claro, aquí nosotros tenemos la parte de cultural, artística, que es la película, que es una película como si te vas al cine, te sientas y vives una comedia con drama, con musical. Eso es Tiempo de Blues, que es una historia de ficción. Lo que pasa es que nosotros también tenemos una vertiente científica dentro del proyecto, que ha sido, pues como os comentaba, del proyecto anterior, recoger todo lo que habíamos empezado a investigar con las pistas de accesibilidad, etcétera, y llevarlo a otro punto. Por tanto, Tiempo de Blues se puede ver de 7 formas diferentes y en cada una pretendemos demostrar o compartir con la gente que venga en diferentes proyecciones, charlas, talleres, etcétera, pues qué es la diferencia entre hacer algo accesible y qué es hacer algo inclusivo. No sé si vau estar molt pendents dissabte de la gala d'entrega dels Goya, una gala que va ser diferent enguany, i no sé si vosaltres, fins i tot Vicente Juan, vau escoltar el discurs que va fer Jesús Vidal quan li van entregar el guardó al millor actor revelació. Juan, ¿tú cómo lo escuchaste o qué? Pues no lo escuché, lo he escuchado después. Y bueno, está bien que hayan películas como Campeones, que visibilizan otras realidades. Sí, otras historias. Pero bueno, digamos que Tiempo de Blues, la diferencia es que hace otra cosa. Lo que hace es, como ha dicho antes Miguel Ángel, es un corto, una historia que no va sobre personas con diversidad funcional, pero que se ha conseguido hacerla accesible a la mayor cantidad de personas posible. Es un poco la diferencia. Yo creo que las dos vertientes están bien, ¿no? Sí, hay que hacerlo todo. Campeones da más, a lo mejor, visibilidad a una historia. Excelente película, por cierto.
Y nosotros desde Tiempo Blue lo que hemos es otra historia, ¿no? Hemos buscado aplicar todas aquellas herramientas que permiten la accesibilidad para conseguir un cine más, un público más global, vamos a llamarlo así. Además, no solo eso, sí que habéis hecho también un documental de todo ese trabajo para que se vea. Además, ¿qué es lo que queréis reflejar, ¿no?, en ese sentido? Claro, es que esa es la vertiente más hacia lo que es Campeones, ¿no? Okay. Que ahora es lo que estamos comunicando porque aún no hemos estrenado el cortometraje. Entonces, ¿cuál se estrenará, Perser? No lo sabemos todavía. Lo que pasa es que, por ejemplo, el tema de Campeones, a mí la película me encantó. Lo que pasa es que salí y dije, si yo quisiera hacer algo o conocer más el mundo de la discapacidad intelectual, claro, Campeones es una película, es una película de ficción muy buena, que se merece el galardón que ha tenido, pero nosotros lo que intentamos es que cuando tú termines de ver Tiempo de Blues, o en este caso, tú ves Tiempo de Blues y dices, esto es inclusivo, ¿esto por qué? Claro. Es decir, si nosotros luego te enseñamos el documental y te explicamos qué es lo que hemos hecho que mejora el discurso artístico, pero porque hemos tenido en cuenta a más personas desde el guión, tú dirías, ah, vale, aquí hay un mundo detrás, ¿no? Ah, sí, o sea, sí. Entonces, lo que nosotros intentamos es que cualquier persona, desde cualquier sector, entienda que al final la accesibilidad o la inclusión no solo empieza con adaptar cosas, poner rampas, hacer audiodescripción, sino empieza con un cambio personal que lo que te hace es, cuando tienes un ejercicio de empatía y, pues, por ejemplo, estás en un rodaje con Vicente, con Juan Antonio, con todas las personas que han estado ahí, y de repente te encuentras un mundo donde todos se pueden comunicar si hacen un pequeño esfuerzo, cambian ese chip de vernos a nosotros mismos y empezar a abrirnos a los demás, pues eso es un poco lo que queremos transmitir con el documental. Doncs moltíssimes gràcies per acostar-nos fins al matí a punt i acostar-nos tot el que inclou ese Tiempo de Blues. Estarem pendents de les notícies perquè ens digueu quan s'estrena per estar present en eixa presentació i des d'ací volem agrair la vostra presència avui en el nostre programa. Amb aquest fort aplaudiment, Miguel Ángel, Vicente, Juan, moltíssimes gràcies i enhorabona.